Presidente Municipal, gracias por acompañarnos. A todas las autoridades que hoy también nos hacen honor, muchas gracias a nuestros directores, regidor, a nuestro secretario y a nuestra beneficiaria y a todos los beneficiarios. Bienvenidos a este evento de entrega de apoyos técnicos del DIF municipal. La verdad es que estamos contentos porque todo esto proviene de la Ruta de la Salud. Son atenciones y solicitudes que se están dando a través del DIF y de la Ruta de la Salud que estuvimos llevando a cabo y que vamos a continuar a partir de marzo. Entonces, son entrega de 63 sillas de ruedas, andadores, bastones también, muletas. Las sillas de ruedas están desde uso rudo, sillas de ruedas chicas, de traslado para niñas y niños con parálisis cerebral, que la verdad es un gran apoyo económico. Todo esto es gratuito y pues la verdad el DIF pues se ha caracterizado por estar al pendiente de las necesidades de la población. Hay gente de la delegación de Pozos, de la delegación de Bocas, de la delegación de La Pila, de todas las colonias que hemos estado recorriendo con la Ruta de la Salud y también solicitudes que nos han llegado directo de directo al DIF. Entonces, estamos tratando de darle apertura a todo lo que se nos está solicitando. Quisimos hacer este evento pues para que se vea lo que se está haciendo con mucho cariño, porque ese es el espíritu del DIF. Ahorita no está la maestra Estela Arriaga, me pidió darles un saludo a todos y a todas. Está en un evento que fue imposible cancelar, pero les manda muchos saludos y ella siempre está atrás de todo esto, siempre está impulsando al DIF, a la coordinación de inclusión, también de estar al pendiente de todo lo que se nos solicita y estarlos entregando en tiempo y forma. Y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto estar entregando estos apoyos porque sabemos que les va a brindar autonomía, independencia, no solo a las personas, sino también a los familiares, para sus traslados, para facilitar la accesibilidad, que eso es lo importante de estos apoyos. Entonces, muchas gracias por la confianza que tienen en el DIF y en todos los servicios que estamos proporcionándoles. Y espero les sea de mucha utilidad a todos y a todas, y a toda la familia en general. Gracias. Gracias, directora. Para comenzar con esta entrega simbólica, queremos pedirle de todo favor a nuestras autoridades bajar del presidium y es ahí donde llevaremos a cabo esta entrega. Y para ello quiero pedir que pase al frente Estrella Janet Banda Mendoza, quien recibe en esta mañana una andadera pediátrica. Continuamos con María Felipa Leiva Arredondo, quien recibe en esta mañana un bastón. María Vicenta Leiva Arredondo también recibe un bastón. Don Asiano Bravo Bravo recibe en esta mañana un bastón. Continuamos con María Eusebia Rodríguez Ventura, quien va a recibir en esta mañana una silla de ruedas como parte de esta entrega de ayudas técnicas. Continuamos con Carlos Felipe Ramírez Ruiz, quien va a recibir un bastón. Carlos Alfonso Espinosa Ortiz recibe en este día una silla pediátrica. Cristian Eduardo
Rivera Rivera también recibe en esta mañana una silla pediátrica. Continuamos con Eva Estrada Martínez, quien recibirá en esta mañana una andadera. Dulce Saraí Lucero Montserrat Díaz López reciben en esta mañana un bastón blanco. Finalmente, Jimena Guadalupe Jiménez Cortina recibe una silla PCI. Una vez realizada esta entrega simbólica, vamos a solicitar a nuestras autoridades volver a sus lugares, porque vamos a escuchar el mensaje de agradecimiento que a nombre de quienes reciben estos apoyos, estas ayudas técnicas, nos dirige María Beatriz Guerrero Cázares. Buenos días, señor alcalde, buenos días a todos. Le quiero agradecer todos estos apoyos en nombre de mi papá, que va a ser beneficiario, en nombre de todos los niños. Ojalá y que nunca se terminen esos apoyos. Siempre yo he luchado por todo esto en mi colonia. Gracias a usted, ahorita lo estamos teniendo, todos los apoyos. No hemos batallado de ningún servicio ahorita con todos esos apoyos, y que mi papá ahorita va a ser beneficiario. De verdad me pongo en el lugar de todas aquellas personas que necesitan estos apoyos, que a veces se nos sale de nuestros presupuestos tenerlos al alcance a todos los niños. Ojalá y que de verdad sigan todos estos apoyos de aquí en adelante hasta que usted nos acompañe en la alcaldía. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias a María Beatriz Guerrero. Vamos a escuchar ahora el mensaje del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Son de los eventos que hacen toda la semana, ¿no? Uno se siente muy bien. Son eventos muy nobles del DIF, que todos los días están haciendo este tipo de entregas. Yo le sugerí a la directora que lo hiciéramos público, que se supiera, porque no solo son estas 63 apoyos técnicos, sino a lo largo del año se entregan una gran cantidad de sillas de ruedas, de bastones y de todo. Y por eso, de verdad, es que vale mucho la pena estar aquí para ver cómo estamos ayudando a la gente que más necesita. Como lo dijo la directora, una silla de ruedas no solo es un apoyo para la persona que la necesita, sino para toda la familia. Toda la familia, realmente la mejora de la calidad de vida se da para todos, el que integran la familia, más para el usuario directo, pero también para toda la familia. Y también me da gusto
que estemos evolucionando, directora, y te lo reconozco y te lo agradezco, a sillas más especializadas, la silla PCI, ¿sí se llama así? Es una silla que ayuda mucho que en una persona que tiene padecimientos muy delicados, que no son sillas baratas y que a veces por eso se opta por no meterse en ese tema. Yo le dije a la directora, ustedes métanse. Si le logramos cambiar la vida con eso a una persona, la verdad que ya valió la pena ser alcalde, ya valió la pena ser presidente municipal. Porque no importa el recurso, sino la buena voluntad con la que este gobierno se conduce en esta materia. Vamos a seguir trabajando en ello. Yo, con el respaldo del Cabildo, que además agradezco que esté aquí mi regidor, gracias Elías, que tú entiendes, has vivido en carne propia esto y por eso te solidarizas con el gobierno. Te agradezco siempre el apoyo del Cabildo y hoy lo representas para poder avanzar en esto. Ahorita el secretario del Bienestar me decía que a los adultos mayores que están en este programa con el DIF tienen derecho con nosotros de recibir también ayuda alimentaria. Entonces, básicamente, leche, que eso es muy importante. Tenemos un programa de nutrición para adultos mayores, no solo para niños, para que puedan, digamos, podamos mejorarles algún nivel alimentario. Entonces aquí le voy a pedir a Martín Juárez que los atienda. Ya están registrados, ya tienen su expediente, está documentado en el DIF. Ya nada más es que complementen para que me hagas favor, Martín Juárez, de atender a nuestros adultos mayores. Y también para niños, que son los dos extremos que cuidamos, a los que van empezando en la vida, niños y niñas, y a los que ya dieron su vida por nosotros, adultos mayores, ¿es correcto? Entonces te pediría, Martín, que sigamos complementando esto. Y le pediría a la directora del DIF, primero que me saluda la presidenta, anda en una comisión, por eso hoy no pudo estar aquí, importante de representación de San Luis Potosí, me pidió que estuviera yo en su lugar, pero te quiero pedir que hagamos algo de lo que acabamos de ir a aprender a Madrid. La presidenta del DIF y su servidor estuvimos en España, y el gobierno español tiene una dirección de apoyos técnicos y entonces lo hacen especializado. Entonces, aquí las andaderas, los bastones para personas ciegas son como universales. Aprendimos que pueden ser especiales, incluso tienen un taller de diseño y de fabricación de cada apoyo técnico de manera especial. Y yo les pediría que empiecen un ejercicio así, que me lo enseñen. Hay que invertir, estoy dispuesto a invertir, pero no es lo mismo cualquier tipo de padecimiento que lo resuelva cualquier silla de ruedas. Por ejemplo, ahorita que le entregan la silla de ruedas pediátrica, moverla es difícil. Yo vi una silla de ruedas que tiene las llantas de atrás igual de grandes, pero abajo tiene otras llantas como si fueran carritos del súper. Imagínese, señora, poderlo mover de lado, hacia adelante, hacia atrás, con una gran facilidad. Esas son las cosas que vimos allá, que yo te pediría, directora, que las exploren, que vean a ver cómo podríamos ayudar más, porque se puede, ¿no? Invertir en esto es para mí vital, y lo voy a hacer porque me interesa que mis ciudadanos, a quien gobierno en la capital, tengan mejores condiciones de vida. Así que cuenten con el ayuntamiento, cuenten con nosotros, vamos a seguir trabajando. A las personas que tienen problemas de vista, las personas ciegas, les quiero decir que estamos en el patio central del ayuntamiento, es de mañana, está bien iluminado, habemos unas 60 gentes, yo el que hablas es el presidente municipal, ellos, los que no nos pueden ver, entienden por qué estoy haciendo esta descripción perfectamente bien. Estamos en el presidium, la directora, está llegando mi regidora también, gracias regidora Maru. Está el regidor Elías Pesina, está el coordinador de Derechos Humanos del Ayuntamiento y hay unas 70, 80 personas que están recibiendo sillas de ruedas especializadas, bastones, andaderas, y en sí estamos enfrente de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas está esplendorosa, está preciosa, y ayer festejamos el Día del Amor y la Amistad y todavía hay decoración que este año hicimos por primera vez del amor y la amistad. Así que lo describo porque es la manera de hacerlo. Yo voy a invitar a las personas ciegas que vayan
a la unidad administrativa municipal para que lo pueda llevar, y ahí hicimos un mural histórico de la ciudad de San Luis Potosí, pero tiene una característica, tiene una bocina para precisamente las personas ciegas y hay una grabación que describe el mural, para que ellas puedan oír e imaginar el mural que está pintado ahí en la unidad administrativa. Es un mural inclusivo, especialmente hecho, y también está en braille, pero está especialmente hecho para que puedan disfrutar el arte con las adaptaciones que tenemos que hacerle. Pronto vendrán guía turística en braille, ya está hecha, se las voy a compartir el proyecto, y mapas de la ciudad en braille, para que las personas con esta discapacidad puedan disfrutar de nuestra ciudad como lo hacemos cualquier otra persona. Enhorabuena por la ciudad, enhorabuena por las familias, y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Saludos a su papá, por favor. Gracias, presidente. En este momento despedimos a nuestras autoridades con otro fuerte aplauso. Vamos a darles un aplauso. Los despedimos en este momento y pedirles a quienes nos acompañan permanezcan en sus lugares, ya que en breves momentos el personal del Sistema Municipal DIF concluirá con esta entrega de ayudas técnicas. A todos y todas, gracias por acompañarnos. Muy buen día.